todas y todos. Para mí es muy importante que lo sepan. Y es muy importante decirles que obviamente el 10 de abril está la mesa puesta para que ellos puedan y decidan participar. Está hecho el llamado para todas y todos los bajacalifornianos que tengan una credencial vigente. Recordarles que la credencial 2021 es vigente para participar en el proceso de revocación de mandato. Y bueno, decirles que la revocación va y va muy bien. Okay. Con las y los funcionarios, porque a veces nos dicen, es que no abrieron a las 8 en punto. Por favor, recordar que son ciudadanos que a veces están nerviosos, que si los presionamos y empezamos a decirles cosas, evidentemente esto les genera mayor estrés, porque también para muchos de ellos es la primera vez que van a hacer esta función y están muy preocupados por hacerlo muy bien, por generar todo conforme al manual. Entonces van haciendo sus consultas, se van dialogando entre ellos, y eso a veces hace que el ritmo sea un poco menor a lo deseable. Pero bueno, entendiendo que son nuestras y nuestros vecinos, hay que apoyarles y sobre todo ser comprensivos con ellos en permitirles el espacio para iniciar la votación. ¿Habrá observadores?